Mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar Ciencia y Tecnología. Recuerda que te puedes suscribir a las diferentes redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Además de ello, nos puedes escuchar en podcast con diferentes contenidos. Gracias y pues ya estamos aquí hoy platicando de Afore Móvil, que tiene pues un beneficio plus que me encantó y que pues prácticamente se los quiero compartir en esta semana. Espero que a ti te agrade y si tú posiblemente estás trabajando y te están aportando para tu tu afore y si no lo estás haciendo y lo estás eh, pues ahorrando de manera voluntaria, pues esto te va a servir mucho en las últimas actualizaciones a lo largo de estos años pues no se podía realizar un aporte si no eras a algún patrón o si lo hacías de manera pues voluntaria con el dinero que te sobraba que de por si sí era a veces es muy apretado 5, 10 pesos, un peso y se sabe muy bien que los ahorros hechos de manera voluntaria tienen mayor efectividad en el rendimiento del gasto o mejor dicho de la inversión que se realiza o sea que si tú aportas de manera independiente tiene más valor o te genera, te genera más interés que los que estuvieras trabajando entonces para esta oportunidad Afore móvil, que es una aplicación donde puedes checar dónde está tu, pues, tu Afore y con las características que llevas en ahorro. Ahora lanzó una nueva oportunidad que dentro de su catálogo, si quieres realizar alguna recarga, alguna compra virtual en alguna de las características, por ejemplo de Telcel, Byte, Movistar, Unifón, etcétera, entre otras telefonías. Además de ello, de Cineapolis, eh, pues, o en las compras de Amazon Prime o compras de tarjeta de regalo. Pues un porcentaje de esa compra o de esa tarjeta que compres se va a tu Afore. Ejemplo, digamos que en este momento quieren comprar eh, Prime Video de Amazon, vale $100 pesos. Y digamos que el 5% o es a 5 pesos, aproximadamente se te va a tu Afore. Qué genial, ¿no? Que comprando o adquiriendo ciertos productos de manera digital, pues se vayan con el, con el ahorro del Afore. Creo que es una gran inversión que se puede ir tomando en cuenta a lo largo de los, del tiempo y de los años, que se va haciendo como un gasto hormiga a beneficio tuyo. Así, bueno. Para llegar a este punto, pues ya tienes que estar registrado en algún afore y tener tus datos biométricos, o sea, tu captura de tu cara, de sus laterales, de tus huellas y, obviamente, tener en orden tus documentos como tu ine, entre otras cosas. Al instalar el afore móvil, rapidísimo, eh, pues te va a pedir eh, lo que es eh, tu, tu cara, tus huellas y tu dato de tu fotografía, de tus de tus credenciales de eh, pues de la frente y tras la parte trasera de la de la del INE y una vez que se tiene esto pues bueno tiene un periodo de dos días aproximadamente para ver si son válidos los, doc los documentos que subiste y todo y una vez que es esto ya te genera el catálogo donde tú puedes hacer la compra y el porcentaje se va directamente a tu Afore la verdad se los recomiendo mucho si son freelancers y si no fueran así fueran trabajadores formales como tal lo pueden hacer y pueden ahorrar y este ingreso va a ser beneficio tuyo a largo plazo Chequenlo y si quieren algo más en específico, pues hay, un, hay tutoriales donde ya hay personas que ya han hecho y bueno, explican un poco más a detalle el proceso. Pero sí es necesario saber que es para México, son los de Afore que ya se estén registrados con sus datos biométricos y poder hacer todo este trámite de manera segura. Se los agradezco, espero les sirva mucho y la verdad, si tienen alguna duda, pues no duden en dejarme en la parte de los comentarios y con mucho gusto yo lo voy a poder. Voy a tratar de despejar todas esas dudas. Les agradezco, tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos hasta la próxima.